Luis Castillo fue compañero nuestro en el taller literario alajuelense. Tiene 33 años. Él es soplador de vidrio científico. Está muy pronto a publicar su primer libro y esta noche nos va a deleitar con algunos de sus cuentos. Buenas. Muchas gracias por haberme invitado, David. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se animan a compartir un poco de poesía y literatura en general y volver a activar este hermoso teatro que por mucho tiempo pues no se usó tanto y que dicha que se presta ahora y que hay tanta voluntad para generar este tipo de actividades. Voy a leer primero, declamar pues, el único poema que me sé. Se llama Tres Cuartos. Cuando la luna decide menguar, no hay nada que la detenga, o en su defecto, que no la acompañe. Vengo a las risas en el bar aproximándose la hora de cierre. Vengo a las botellas, las telarañas y los amantes, con la misma virtud con la que mengua mi esqueleto cuando me entierro para siempre bajo la almohada. Menguadísimo todo, por no decir acabado, como terminan siempre los zapatos y los amores jurados. Menguando nacimos. ¿Quién osará negar que la humanidad inicia entre menguados jadeos y succiones de un remenguado seno? ¿Y quién osará negarle ese mismo privilegio al viejo y a la vieja que se han cansado de post y supramenguar? Menguando, como siempre, entre papeles y recuerdos, como el colegial y virginal deseo menguado de un espacio no solo blanco, no solo quieto. Gracias. Sí, el libro que estoy pronto a publicar, bueno, la va a publicar una amiga, Marcela Núñez, que ella ha trabajado toda su vida en la editorial Uruk. Ella está haciendo un proyecto de crear su propia editorial con un corte un poco más fresco, un poco más juvenil. Va a ser prontamente publicado, quizá el próximo mes. Es una pequeña invitación. El libro se llama Una vez vi un diccionario, que es un tributo más o menos a Ambrose Bierce Beers, que es para mí quizá el mejor narrador de América, que es un poco olvidado. Este cuento se llama Mala Praxis. Procure no llorar, no servirá de nada. Mantenga el temple y deje que los presentes admiren su sobriedad. Puede, si así lo desea, reclamar a la gracia de Dios, siempre para sus adentros, gritar. ¿Por qué a mí? Justo ahora que las cosas empezaban a marchar. Coloque en su rostro una expresión bonachona y desenvaine una leve sonrisa. No, no tanto. No quiere usted pasar por maníaco. Sonríe lo suficiente para dar a entender que es usted un filántropo presto a perdonar, no más. Aproveche la confusión provocada por su colosal generosidad y recuerde el número de su abogado de confianza. En ese caso, recuerde al menos el lugar donde dejó la guía telefónica. ¿Por qué no tiene un abogado? La vida presenta este tipo de escenarios fortuitos. ¿Qué crea acaso? ¿Que es usted intocable? Perdón, no desespere. Puede salir de esto. Solo no haga nada tonto. Contrólese. No ayude a imaginar cómo sería lanzarse por la ventana de la oficina de Nobinges. Y pese a que acepto que la vista premortem sería exquisita, usted no tiene el coraje para hacerlo. Además, sus ojos lejanos lo están delatando. No puede permitir que se den cuenta de que es usted un miserable. Apeguese al plan. Ahora tómese un té, juegue con los niños y cómplese algo. Mañana dominará el juzgado con su habitual encanto y saldrá con la cabeza en alto. En el improbable caso de que el plan falle o flaquee, póngase de pie, encorve la espalda un poco, incline su cabeza 30 grados hacia el suelo, flexione sus codos y con esto presione ligeramente sus costados. Extienda las manos con las palmas suplicantes hacia el cielo y con un tono lastimero pronuncie las siguientes palabras. La culpa es exclusivamente de la caligrafía del médico. Gracias. El siguiente cuento que les quiero leer se llama Rogers, que es un cuento es un cuento políticamente correcto, que es una especie de crítica burla a cómo la gente de la política a veces adopta supuestamente derechos humanos, nada más para ser cool
y estar a la moda, pero que realmente no los entiende a fondo. Hasta hace algún tiempo se observaba el esplendoroso, mítico y constante acto sexual de los árboles, tomando en cuenta el gran número de ápices, tanto superficiales como subterráneos, con los que cuenta un o una árbol, resulta fácil entender el recelo y admiración que depositaban sobre ello los miembros de una especie que, lastimosamente, tenían un solo falo o vulva por individuo o individua. En particular, se adoraba a él o la sauce, divinidad vegetal, que sin freno a su libido proyecta sus extremidades hacia el espejo que naturalmente resulta cualquier vera de un río o lago, mientras observa cómo su voluminoso cuerpo mantenía relaciones sexuales con cualquier cuerpo o ente que le tocase, llámese la tierra que le mantiene erguida o erguido, el agua, otros y otras árboles y árbolas, e incluso con la misma depresión atmosférica que llaman viento. A falta de la magnificencia del entretenimiento que presenta hoy Hollywood y las delicatessen de la televisión, los primeros asentamientos humanos se situaron justo en donde pudieran observar los espectáculos lascivos que los individuos e individuas arbóreas interpretaban en jornada continua. Estos y estas siguieron sus rituales argumentando que las miradas mejoraban y aumentaban su inspiración. Estas prácticas continuaron hasta la invención de la cámara fotográfica y así como su subsiguiente desarrollo. Y no está de más mencionar la pornograficación del mundo vegetal por impúdicas personas como Greenpeace. En la 50ª celebración del Convenio Mundial de Resoluciones Antihumanas por una vida sana vida sexual arbórea, o QARLS por sus siglas en inglés, se acordó de forma unánime que la comunidad vegetal se mantendría célibe, so pena del riesgo de permitirse retratados por un sexo tan débil. La falta de actividad sexual entre árboles y árbolas es la principal razón de la disminución de los bosques y selvas, producto de estos voyeurs primigenios mal llamados ambientalistas. Y si bien la ciencia o el ciencio permite saber si, aun cuando no hay nadie presente, un o una árbola o árbol que cae hace ruido producto de la energía o energío que se disipa en forma de ondas u óndulos, nunca podremos entender ni censurar las palabras sucias que propiciaron su caída. Gracias. Y para terminar, quería leerles un cuento que se llama Vanidad, que es una pequeña crítica también, el libro está lleno de críticas, es una pequeña crítica a los espacios que a veces pueden ser muy pose, los espacios literarios y los rituales y cómo se asumen. Vanidad. El chico enamorado del amor, cansado de la necrofilia de su ciudad, decidió un día ir en busca de un grupo que estuviera más acorde a con sus impetuosos intereses. ¿Quién podrá tener mayor cercanía filial con Eros? Pensaba. ¿Quién podría estar más enamorado que un poeta? Como todo enamorado, pronto satisfizo sus necesidades y se encontró con un grupo de poetas, el cual estaba liderado por el tipo enamorado de sí mismo. Se desenvolvió con soltura, insultando y desdeñando a los nimios seres fuera del grupúsculo, como si hubiera pertenecido siempre a esa alcurnia soberana e intelectual. Finalizado el ritual de monólogos supremos de tan alta densidad que no vale la pena retratar, el déspota líder dictó: ahora, para terminar de decorar la noche, nuestro nuevo miembro debe iniciar un cadáver exquisito. Confundido por las ánimas de Baco, que fueron obligatoriamente consumidas en aquella gala repleta de Ubishmen, el chico enamorado del amor decapitó a un bailarín que estaba sentado al lado de un jarrón que, al igual que el segundo, solo decoraba la sala. Colocó el tibio cadáver sobre la mesa, le quitó la ropa, dibujó con sangre espirales en todas sus redondeces y dispuso aceitunas a su alrededor. Orgulloso, llamó a sus cofrades a la degustación. Al ver la escena, indignado, el tipo enamorado de sí mismo prohibió la entrada para siempre del recién llegado. No por su bella ignorancia al malinterpretar un término artístico, sino por su falta de gusto, ya que, como acordaron todos los presentes, en aquel lugar no había ser más exquisito que el líder mismo. Gracias.